My God, go away. Leave us alone. Oh, my God. En la carretera de una zona rural en México, unos jóvenes regresaban de una feria que se celebraba en una comunidad vecina. De pronto, en un puente que conecta las dos comunidades, pudieron ver a una extraña persona como en trance sentada en ese puente. Los testigos afirman que se asemejaba mucho a un fantasma. Aunque no lo lograron grabar, los jóvenes comentan que la silueta fantasmal, cuando pasaron, se arrojó al vacío. Vamos a ver este impresionante documento. Una chica que trabaja en la zona de vigilancia en un aeropuerto de Estados Unidos comienza a grabar una apertura en el techo, ya que empieza a ver cómo algo pequeño se comienza a mover. ¿Cuál fue su asombro que cuando logró enfocarlo bien se dio cuenta que era una pequeña persona sumamente aterradora? Vamos a ver lo que registró. I was staring at my ceiling right at work, and then like I see this light right, and I go over here. What is that? I was staring at my ceiling right at work, and then like I see this light right, and I go over here. What is that? En México, después de regresar de una fiesta, una pareja al pasar por una iglesia se dio cuenta que algo extraño sucedía en el techo. Una extraña silueta negra similar a un monje oscuro se dejaba ver en el lugar. Ante este hecho decidieron grabarlo. Esto fue lo que registraron.
una chica comienza a ver algo extraño en las rendijas de ventilación de una habitación de su casa. Cuando enfoca bien su cámara, queda aterrada al darse cuenta de lo que tiene enfrente. Este es el documento. Who's in there? Yeah, what the fuck? Una chica vive constantes episodios paranormales en su casa, pero una noche todo se salió de control al grado de vivir una verdadera película de terror en ese sitio. Este es el documento. Oh my God, go away, leave us alone. Oh my God. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.